Bueno, la problemática de los movimientos sociales en Chile ha venido cambiando bastante desde el año 2006 a la fecha. Yo creo que en ese sentido el movimiento Los Pingüinos del año 2006 inauguró una nueva fase en el desarrollo de los movimientos sociales en Chile, al cual habría que sumarle luego el movimiento de los trabajadores subcontratistas del cobre, el movimiento de los trabajadores forestales, el nuevo repunte que tuvo la movilización pueblo mapuche, en particularmente de las comunidades vinculadas a la coordinadora Arauco-Malleco, y evidentemente también las dinámicas regionales que se produjeron primero en Punta Arenas, posteriormente en Aysén y recientemente en Calama y en Freirina. De manera tal que el movimiento estudiantil del 2011, en cierta forma, viene a marcar un punto de madurez más o menos importante en el desarrollo de estos movimientos sociales que, reitero, arrancan hacia el 2006 y experimentan un creciente grado de desarrollo hasta el año 2011. Pero son movimientos sociales que tienen una diferencia, a mi juicio, importante con los movimientos sociales históricos, en términos de que carecen, por una parte, de una centralidad programática. No está claro cuál es la orientación general de los movimientos sociales hoy día respecto de lo que podríamos denominar el horizonte utópico, es decir, el tipo de sociedad que quieren construir. Y por otro lado también hay una diferencia importante en el campo de la relación entre lo social y lo político. El movimiento popular, bajo la centralidad de la clase obrera, se orientaba no solamente de manera clara hacia la construcción del socialismo, sino que también realizaba una imbricación muy estrecha entre lo social y lo político, entre lo social y lo político a través de la organización política, es decir, del partido de vanguardia o de los partidos de la vanguardia. Y eso hoy día pareciera tampoco estar muy claro desde el punto de vista de la construcción de los movimientos sociales contemporáneos. Y por otro lado, a mi juicio también, no está clara la estrategia en el sentido de cuáles van a ser las formas predominantes a través de las cuales estos movimientos sociales van a pretender alcanzar los objetivos, las metas o los proyectos o programas a través de los cuales se van a ir construyendo y desarrollando. El movimiento popular histórico, de una u otra manera, definió una estrategia de naturaleza intrainstitucional, especialmente a partir de la década de 1920, que suponía, entre otras cosas, conquistar espacios al interior de la estructura de la institucionalidad burguesa. Y que da la sensación que los movimientos sociales contemporáneos operan en esto que se denomina la autonomía relativa, es decir, tratando de establecer reivindicaciones susceptibles de ser negociadas con el Estado y las élites de poder, pero también desplegando formas de confrontación que radicalizan en determinados momentos la dinámica de la monetaria social. De manera tal que uno podría decir en síntesis que estamos en presencia efectivamente de un repunte en la monetaria social en Chile a partir del año 2006, pero que este repunte carece por una parte de un horizonte programático relativamente claro, no ha definido de manera más o menos explícita la relación entre lo social y lo político, y es tremendamente dubitativo y en muchas circunstancias contradictorio en términos de lo que son las estrategias de lucha que debieran implementarse para conseguir o alcanzar las metas que se proponen. A ver, es complejo porque si bien es cierto uno puede detectar estos déficits que planteaba recién, por otro lado hay una serie de logros, ventajas o avances que a mi juicio son de naturaleza cualitativa a propósito de la construcción contemporánea de los movimientos sociales. Por una parte, esta pérdida de la centralidad obrera que existía hasta los años 70 al interior del movimiento popular supone el reconocimiento y por lo tanto el reperfilamiento de viejos y de nuevos movimientos sociales, en el sentido de que la ausencia de una clase de vanguardia, en este caso el proletariado, hace que las reivindicaciones, los problemas y por lo tanto la visibilidad de otros actores sociales emerja y aparezca. Estoy pensando, por ejemplo, en el movimiento indígena, el movimiento de género, los movimientos ambientalistas, el mismo movimiento estudiantil que logra de una u otra forma instalar sus reivindicaciones con un alto grado de autonomía. De manera tal que hay, por una parte, un fenómeno de visibilización que a mi juicio es importante a propósito de ir ampliando la representatividad que en este caso debiera tener la monetaria social dentro de la construcción de una plataforma, un proyecto programático de transformación. Y por otro lado, uno puede observar también que hay importantes niveles de democratización
en el sentido no solamente de las formas en cómo se resuelven las demandas, las reivindicaciones y las formas de lucha, sino que también en la forma en cómo los actores sociales se van desarrollando y constituyendo al interior de los nuevos movimientos sociales. En ese sentido, uno tiene la percepción que estos movimientos sociales logran ser más inclusivos, es decir, logran incorporar de manera más activa y más protagónica a los sujetos que se movilizan en función de una determinada demanda y reivindicación. Y por otro lado, son también más extensivos, en el sentido que logran a su vez también ir cubriendo o ampliando mayores áreas no solamente territoriales, sino que también sociales y culturales. Desde esa perspectiva, entonces, uno podría establecer de que efectivamente estamos en presencia de una movimentalidad social que, no obstante sus déficits o sus carencias, ha logrado efectivamente ampliar, no solamente en términos territoriales o espaciales, sino que también en términos sociales y culturales, la dinámica, la concurrencia y el protagonismo de los sujetos populares de cara a la construcción de un movimiento social de naturaleza más amplia e inclusiva. Eso, en definitiva, permite presumir de que, definiéndose en este caso la demanda programática a escala más amplia, es decir, a escala global, la posibilidad de avanzar de manera más o menos progresiva hacia la construcción de un escenario en el cual se precipite una crisis del régimen de dominación es mucho más efectiva y mucho más probable. De una u otra manera, los movimientos sociales han experimentado un desarrollo relevante e importante en estos últimos años, lo cual supone una acumulación de fuerza más o menos significativa desde el punto de vista popular. Y por otro lado, asistimos efectivamente a una crisis de la institucionalidad política heredada de la dictadura militar y en este caso administrada tanto por la Concertación como por la Alianza, lo cual supone la posibilidad de la generación en el corto plazo de una crisis institucional relativamente profunda, en torno a la cual este proceso de acumulación de fuerza puede alcanzar niveles importantes. El punto es cómo dar el salto cualitativo hacia la construcción, en este caso, de un movimiento social popular que efectivamente amenace y cuestione las estrategias de poder de las clases dominantes y del Estado burgués. Y ahí reitero, a mi juicio fundamental, la redefinición del programa político popular, la vertebración entre lo social y lo político a través de la construcción de una vanguardia de nuevo tipo, y por otro lado, una adecuada definición de las formas de lucha para enfrentar en última instancia al Estado burgués. En esos puntos en particular, yo creo que aún estamos deficitarios y es en torno a los cuales hay que tratar de avanzar o transitar. Bueno, hay dos cosas que es importante tener presente. Efectivamente, el movimiento popular ha desarrollado, especialmente después de 1973, un importante proceso de aprendizaje a propósito de lo que supone, entre otras cosas, la vida en dictadura. La vida en un contexto de terrorismo de Estado. Fue un aprendizaje doloroso y desgarrador que tiene que ver, entre otras cosas, con los fenómenos represivos propiamente tales y lo que estos suponen cuando operan a una escala más o menos extendida, como ocurrió en Chile entre 1973 y 1990. Supone a su vez también aprendizaje en términos de lo que es la clandestinidad desde el punto de vista político, es decir, cómo desarrollar un proceso de acumulación de fuerza social, política y militar en contextos de clandestinidad, cuando de una u otra manera la experiencia histórica del movimiento popular, al ser intrainstitucional, había sido eminentemente legal, de manera tal que eso es un aprendizaje también muy complejo. Pero supone también un importante nivel de acumulación de experiencia en el plano militar, en cuanto a que, precisamente por lo que decía previamente, haber sido un movimiento popular de naturaleza interinstitucional, el problema de lo militar siempre estuvo relegado a la esfera, en este caso, del alineamiento de las Fuerzas Armadas en torno al proyecto popular, es decir, sin la construcción de una fuerza militar propia, en este caso, del mundo popular o del mundo revolucionario. De manera tal que, en ese sentido, la década de los 70 y la década de los 80 supusieron importantes aprendizajes para el campo popular desde el punto de vista de las nuevas experiencias a las cuales los sometió, en este caso, la dictadura y el régimen de dominación de clase. Pero de la misma forma, la década de los 90 y la década de los 2000, a propósito de esta transición prolongada a la cual hemos venido asistiendo, supone a su vez también un creciente grado de desgaste en la confianza que el mundo popular ha construido históricamente respecto de la institucionalidad política burguesa y de las posibilidades que, en definitiva, el régimen de partidos políticos clásicos o tradicionales
podía suponer en términos de la resolución de las demandas o de las reivindicaciones específicas del campo popular. Y en ese proceso de agotamiento y en ese proceso de aprendizaje, una parte importante de las organizaciones sociales y políticas clásicas o tradicionales, el movimiento sindical por una parte, los partidos políticos de la izquierda reformista por la otra, han naufragado profunda y rotundamente. Es decir, esas formas o esas experiencias acumuladas a través del tiempo, de una u otra manera hoy día manifiestan un alto grado de agotamiento y suponen, en consecuencia, a propósito de la emergencia de los movimientos sociales contemporáneos, un relevo desde el punto de vista organizacional, en lo social, en lo político y evidentemente también en lo militar. De manera tal que cuando nosotros nos planteamos la problemática de la izquierda hoy día, tenemos que hacerlo primero en función de las dinámicas en torno a las cuales esta se ha venido construyendo, especialmente en la última década, que es una izquierda más bien social y cultural más que política, pero que en cuanto a tal muestra un déficit que debe resolver, es decir, debe construirse no solamente en lo social y lo cultural, sino que también es imprescindible que se construya en lo político. Pero a su vez también esto supone que esta nueva izquierda social y política debe plantearse precisamente aquellos problemas que la izquierda tradicional en su momento no pudo o no supo resolver. Y en este caso en particular, el problema del poder, el problema del Estado y el problema de la estrategia para derrocar precisamente al Estado burgués. Yo creo que en ese sentido los procesos de aprendizaje han sido fundamentales. El punto es cómo internalizarlos adecuadamente y cómo socializarlos efectivamente, de manera tal que esos aprendizajes se conviertan en definitiva en una especie de ruta o bitácora que nos permita ir reconstruyendo la izquierda no solamente en lo social, que es lo que hemos venido haciendo en este último tiempo y donde hemos obtenido mayores y más importantes avances, sino que también de qué manera vamos reconstruyendo y configurando una nueva organización política para resolver los problemas del presente en función del diseño de una estrategia que contemple, entre otros aspectos, el problema del Estado y el problema de la fuerza militar.